lleva tu gente por ese flanco. Desde aquí hasta aquí, representa 2 millones de kilómetros cuadrados en llamas. De acuerdo con nuestros informes, no es una revolución, sino dos. No, no, no. Espere, déjeme explicarle. En realidad es una revolución, una sola lucha con dos dimensiones. En el norte, Francisco Villa está encabezando una revolución política muy cerca de la frontera americana. Y en el sur, aquí, Emiliano Zapata encabeza una revolución de campesinos. Estos, al grito de tierra y libertad, quieren recobrar las tierras de las cuales los han despojado los grandes propietarios. El enemigo no se oculta. Son militares y capitalistas que oprimen el país. El ejército campesino de Zapata, después de haber ocupado gran parte del estado de Morelos, se encuentra en los alrededores de Cuautla y se prepara a atacar. Los gobiernistas han concentrado allí sus mejores tropas, entre las cuales se halla el legendario 5º Regimiento de Oro. Es una lucha dispareja entre campesinos sin instrucción militar y tropas escogidas provistas de abundantes armas modernas y de municiones. Sobre todo, es un jefe nato y un hábil comandante. El enemigo nunca puede predecir sus maniobras. Él conduce su lucha en tal forma que hasta los generales más experimentados se desesperan. Nació en esa región y conoce todos los rincones y hasta la última piedra. Thank you.
difícil. Mi general. Échame una mano. Ven conmigo. ¿Qué pasa, mi general? Munguía no quiso aceptar mis condiciones de entregar la plaza sin pelear. Es que ellos se sienten seguros de su fuerza. Sí. Pero mira, los vamos a atacar las 24 horas del día. No los vamos a dejar dormir ni un minuto. A ver qué tanto tiempo resiste el famoso 5º Regimiento de Oro. Pero no tenemos parque, Emiliano. No podemos desperdiciar ni un solo tiro. A ver si te puedes conseguir muchos botes de esos. En el basurero del ferrocarril hay tirados muchos. Te consigo los que quieras. ¿Para qué? Ándale. Mi general, la brigada de tambureros va a cumplir con su deber. ¡Capitán! Amárrele ahí. ¿Qué dices? ¿Está bien?